Bueno, gente, aleatorios de 3 vs 3 con la ISO niveles de poder del amigo Let's Play WD. ISO con dificultad aumentada, barras de vida adaptativas de forma muy hardcore, mínimo 2, máximo 180. ISO también muy hardcore por la diferencia de poder que tiene. Es una ISO peligrosa, la ISO de la suerte. El primero para mi team será normal, como así. Vale, Slug gigante, no me gusta. Pero bueno, tampoco nos chusta, dentro de lo que cabe no es mal personaje. El segundo, para mi team, será normal, como sí. Apule, que sale mucho en esta ISO y es un chustas. Y el tercero, para mi equipo, será normal, como sí. Gianembal mórbido. Pues nada, dos gigantes, gente. Porque no es super Gianembal, tío. Yo quería el Janemba de este color. Pues nada, gente, puntuar mi team y el team de la CPU en la caja de comentarios y en el chat si esto es un vídeo estreno, si conocéis la ISO. Venga, le damos a fin y a ver el team de la CPU con qué sale. Normal, conocí. Vale, Rey Demonio Picoro. Picoro Daimaku, queda mejor, creo yo. El segundo será normal, conocí. Uy. Uy, uy, uy. Tiene cuernos como Luisardo. Y tiene cuernos, gente, por la espalda y en la cabeza. Bueno, y en el pecho también, cuidado. Y el tercero y último será el normal, como sí. Vale, gran mono Vegeta, Vegeta Ozaru. Yo creo que este nos va a fulminar. Por cierto, tiene cuernos en la barbilla también y todo, Este es Luisito, gente. Ay, Dios mío, este me va a hacer polvo, pero se intentará. Venga, le damos a fin y jugamos en... City Ruins None. Ciudad Ruin, gente, de toda la vida. Pero antes de comenzar, traguito de Coca-Cola Light que voy a dar. Mientras vosotros dejáis un likeazo, un me gusta, manito arriba de toda la vida. Suscribís a los canales que están en comentario fijado. Y ponéis este hashtag en la caja de comentarios y en el chat si es un video estreno. Hashtag dos verdosos, batalla principal. Namekianos malignos corrompidos. Un buen hashtag, en verdad, improvisado. Traguito. Sin más preámbulos, ¡vamos! Y nada, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram, a mi Twitter y a mi grupo de Discord. Seguidme por los tres lados. Suscribiros a este canal si no lo estáis con campanita para que YouTube avise de cuando esté en directo y suba vídeo. Y si quieren apoyar más, al lado del botón de suscribirse está el de unirse a hacer un miembro si podéis y si queréis. Y compartan este vídeo con vuestros amigos. Y paguen lo que deben, malignos. A ver, dos namekianos corrompidos por la maldad, gente. Solamente que el mío es mucho más fuerte. Y es gigante, el otro es bajito. Bueno, Piccolo Daimaku era muy alto, El Piccolo que todos conocemos no es tan alto como Piccolo Daimaku. Vamos. Venga. El dragón de una estrella me va a hacer polvo. Me va a hacer pupita, gente. Pero bueno, lo que es. Bien. Es lo que hay, es lo que hay. ¡Tú! Pisotón ahí. Muy lento, tío, el Slug este gigante, Estoy poniendo tenso, gente. Pero por lo menos la batalla de los verdosos la voy a ganar bien. Tardó mucho, ¿no?, en hacer eso. Un poco tardío. Bien. No me gusta nada cómo se mueve, tío. El Slug gigante este, pero nada, Vale, la verdadera batalla acaba de comenzar y voy a pillar cacho. 76.000 cubriéndome. Y ese es el dragón de una estrella normal, No es el que tiene las esferas absorbidas. Tú sigue golpeando, que yo me cubro todo. Cuando hablo, sube el pan. Vale, Apule.
a la que me golpeó una vez. Bueno, mira, con dos. Yo pensaba, con una ya me tumba, pero no, con dos. Janemba. Hombre, este es fuerte, pero... no llega al nivel, tío. Ni mucho menos. Aunque fuera Super Janemba tampoco llegaría, pero me sentiría mucho más seguro, tío. No quiero sucumbir. Dale. Bien. Tú. Que son lentísimos los gigantes, tío. Madre mía, lo que me quita con la ráfaga. ¡Súyele! Madre mía, tío. No me había dado cuenta, pero en verdad parece Snorlax, ¿no? Mira, mirad que yo no sé mucho de Pokémon, pero... se le da un aire como a Snorlax. Pues nada, gente, hemos perdido en lo que hay. El dragón de una estrella muy poderoso. Haremos aleatorios extremos contra él y con él. Demasiada diferencia de poder en esta isla. Me encanta. Y nada, Battle Settings, Tiempo de lo Infinito, dificultad Very Strong, muy fuerte, Anunciador 3, transformaciones quitadas y ajuste del mapa quitado. Dejo el mando encima de la mesa. Y el Janemba no sirvió, gente. No sirvió. El dragón de una estrella me insultó. Ya sabéis, gente, que Janemba, su punto débil son los insultos y las malas palabras. Cosas que el team de la CPU utiliza mucho. Hablan muy mal, no tienen respeto, gente. Pero bueno, lo que es. También dicen hola sin H. Aparte de hablar mal, con malas palabras, también es que hablan mal porque no saben escribir. Ni hablar. Pues nada, ya estoy viendo, gente, que todo está correctamente bien. Espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando esté en directo y suba vídeo. Y algunas veces se gana y otras se pierde. Y en esta ocasión el señor Jotaro se va a llorar, pero volverá sonriendo. Bye, bye.